Hola niños, ¿cómo están? Espero que sigan muy bien. Nos juntamos nuevamente para poder aprender en relación a los números del 0 al 20. Pongan atención. Vamos a recordar cuáles son los números antes de comenzar. Vamos a decirlo de forma ordenada y fuerte. Ayúdame. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Muy bien. Ahora vamos a trabajar subitizando los números. Eso significa que te voy a mostrar una imagen y tú tienes que adivinar cuál es el número que aparece. Tiene que ser muy rápido. Por ejemplo, ¿qué número es? 17. Muy bien. Sigamos. 5, muy fácil. Dilo fuerte. 13, muy bien. 8, excelente. 12, más rápido. 19, 20. 15, dilo fuerte. 14, muy bien. 10, 11. Y finalizamos. Hiciste un buen trabajo. Felicitaciones. Ahora vamos a seleccionar el número que corresponde a la cantidad que se muestra. Observa bien la imagen. Hay 1, 2, 3, 4, 5. Primero tienes que contar para saber cuántas peras hay. ¿Cuántas hay? Muy bien, hay 5 peras. ¿Y arriba? ¿Dónde está ese número? Ubícalo en la recta. Ahí está, 5 peras ahí en ese conjunto. Muy buen trabajo, sigamos. Ahora vamos a descubrir cuántas manzanas hay. En este grupo podemos saber que hay 5 manzanas. En este grupo hay 5 más. Y aquí hay una solita. 5 y 5 son 10. Y una. Son 11. 5 y 5 son 10 y 1 son 11. Contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Muy bien, descubrimos cuántas manzanas hay en este conjunto. ¿Puedes buscar el número arriba? El número 11. Veamos. Ahí está, 11 manzanas hay en este conjunto. Muy buen trabajo, continuemos. ¿Cuántas frutillas habrá en este conjunto? Como estamos trabajando con cantidades grandes, podemos observar las agrupaciones de 5. Veamos cuántas agrupaciones hay. Una de 5, 2, 3, 5, 5. Y 5. Vamos a contar las frutillas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5 y 5, entonces son 10. Y si contamos 5 más, 10, 11, 12, 13, 14. 15. Entonces, 5, 5 y 5, ¿cuánto es? 15. Muy bien. 5, 10, 15. ¿Cuál será el número de arriba? Veamos.
15. Ese es el número de arriba, el número 15. Muy bien. Observen bien nuestro conjunto de naranjas. Son muchas. ¿Cómo lo haremos? Primero vamos a contar cuántas naranjas tiene cada grupo. Veamos. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Veamos abajo. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco más. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Cada grupo de naranjas tiene cinco. ¿Cuántos grupos habrán? Uno, dos, tres, cuatro grupos de cinco. Es un número muy alto. Vamos a contarlas todas juntas. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Seis, siete, ocho, nueve, 10. Arriba. 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17, 18, 19, 20. ¿Cuántas naranjas hay? 20. Muy bien. Y si busco arriba el número, ¿cuál será el número 20 de la cantidad de naranjas que hay? Veamos si lo descubriste. 20 naranjas hay en nuestro conjunto. Has hecho un buen trabajo. Ayúdanos a contar siempre. Ahora vamos a ver y observar cuál de estos dos árboles tiene más cantidad de frutos. ¿Este árbol o este? ¿Cuál será el que tiene más cantidad? ¿Lo puedes tocar? Veamos. Este es el árbol que tiene más cantidad de fruto. Muy buen trabajo. Observemos, niños, ahora los que tienen menos cantidad. Primero vamos a observar el camioncito con el tractor que lleva muchos frutos en la parte de atrás. Y también observamos el campesino a la derecha que tiene un canasto en las manos con frutos. Ahora, ¿me pueden indicar cuál de ellos lleva menos cantidad de frutas? ¿El hombre o el campesino con el tractor? ¿O el hombre que lleva un canasto? ¿Cuál será el que tiene menos cantidad? No los podemos contar, pero sí nos podemos hacer una idea de cuál lleva menos. ¿Cuál será? El campesino que lleva la canasta. Aunque la canasta sea grande, va a tener siempre un límite de frutos que llevar, pero en cambio el campesino con el tractor tiene un carro muy grande atrás donde puede llevar una gran cantidad de frutos. Te felicito, muy buena respuesta. Vamos a continuar respondiendo la pregunta: ¿a qué número corresponde esta cantidad? Mira el conjunto de brócolis. ¡Qué deliciosos los brócolis! ¿Los has comido en ensalada? A mí me gustan mucho. Vamos a contarlos ahora, no a comerlos. Así que atención. Vamos a comenzar contando uno a uno. Ayúdame, dilo fuerte. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. ¿Cuántos brócolis hay? Muy bien, 12 brócolis hay en nuestro conjunto. Ahora tenemos que descubrir cuál número corresponde. ¿Este? ¿Este? ¿O este número es el que corresponde al brócoli? Ayúdame, ¿cuál será? Veamos. Muy bien, el que marcamos con una X es el número 12 que corresponde a los 12 brócolis. Has hecho un excelente trabajo. Continuemos. Este ejercicio está al revés. La pregunta es, ¿a qué cantidad corresponde este número? Observa el número. ¿Es el número 6? Muy bien. Este es el número 6.
Nuestro conjunto tiene el número 6 y abajo tenemos tres opciones de respuesta para ver la cantidad que corresponde. ¿Qué podremos hacer para saber cuál corresponde? Tenemos que contar. Siempre con los números hay que contar. Vamos a comenzar por el lado izquierdo. Contemos 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué será? 5 lechugas. Sí, muy bien, 5 lechugas. ¿Corresponde a este número? Dijimos 5 y este es el 6. Veamos. Siguiente recuadro. 1, 2, 3, 4. ¿Corresponde la cantidad? ¿Corresponde? Tampoco, porque es el número 6. Veamos si corresponde. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este es el grupo que corresponde a la cantidad del número 6. Veamos. Muy bien, acertamos. Excelente. ¿Lo podemos hacer así o al revés? Tenemos que buscar la cantidad del número o con el número buscar la cantidad. Sigamos aprendiendo. Hola niños, el día de hoy vamos a contar hasta el número 20. Ya tenemos nuestros 10 lápices que contamos la clase pasada. Ahora vamos a agregar nuestros lápices hasta llegar al 20. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 elementos, 20 lápices. Ahora vamos a contar hasta el número 16. Tenemos 10 dulces, 10, y ahora vamos a agregar 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 dulces, 16 elementos. Ahora hasta el número 13. Tenemos nuestras 10 bolsitas de té. Agreguemos 10, 11, 12 y 13. 13 bolsitas de té, número 13. Ahora ya aprendiste a contar hasta el 20, así que ahora hazlo tú. ¡Chao! Llegamos al final de la actividad y tenemos que realizarnos las preguntas para saber qué aprendimos el día de hoy. Aprendimos los números del 0 al 20. Recuerda que siempre puedes contar cualquier cosa que encuentres en tu hogar. Calcetines, frutas que hayan en el refrigerador, tus juguetes, los autitos, piedras que encuentres, las hojas de las plantas que tenga la mamá en la casa. Cuenta todo lo que puedas para que aprendas los números del 0 al 20, pero también ten cuidado con el número que viene antes y el número que viene después. Lo puedes escribir con el mismo video que realizamos la semana pasada, pero ahora es doble, del 10 al 20. Practica mucho. Es un desafío muy alto poder escribir todos los números del 0 al 20, así que tienes que practicar. La siguiente pregunta dice, ¿qué tenemos que hacer para reconocer el número y la cantidad? ¿Qué hacemos para reconocer a qué cantidad pertenece el número? O al revés, ¿a qué número pertenece esa cantidad? Tenemos que contar, solo contar, contar de memoria y contar con objetos. Así que buena suerte y sigue trabajando en tu casa. Nos vemos.